Abrimos la caja y tenemos las siguientes piezas, todas ellas con diferentes máquinas en su interior, como podéis comprobar ahora mismo. En primer lugar, tenemos el Tiso Seastar con el Powermatic 80, el Tiso Piso Dice con el ETA 28242, el Tortuga con el 4R35, su equivalente el NH35, el Maco XL con el Orion 46943, el Boston Stune con el 2415 y el Citizen Pro Master con el 8203. Estos son los mecanismos de movimiento que más se usan hoy día en los relojes, tanto de entrada como gama media. Vamos a ver qué números nos arrojan y sus debilidades en el crono comparador. Pero primero para que sea la prueba lo más veraz posible, voy a ajustarlos todos ellos. El PowerMate 80 no necesita ajuste, ya que estos calibres vienen de fábrica ajustados mediante láser. El Visoday ya lo ajusté y el seco tortuga viene muy bien ajustado de fábrica, con lo cual solo voy a ajustar el Orient, el Boston y el Citizen. Vamos a empezar por el Orient Maco XL. Este calibre, como veis, viene muy mal de fábrica, así que vamos a ajustarlo lo mejor posible en la posición de reposo o dial abajo, que es donde el calibre mejor se comporta normalmente. Y a partir de aquí, veremos las diferencias en distintas posiciones. Vamos a abrir la tapa y vamos a ajustarlo. Apartamos el contrapeso. Y aquí ya tenemos el volante y el órgano regulador. Aquí tenemos la raqueta. Vamos a darle un leve toque. Ya que con muy poco movimiento ya los parámetros van a cambiar mucho. Así que muy leve. Movimiento muy leve. Ahí va. Aquí ya vemos como la línea que iba antes hacia abajo ya se nos ha puesto paralela, ya se nos ha puesto... Eh, horizontal una línea que iba completamente hacia abajo ya como veis está horizontal más que a los números más que a los parámetros que nos da arriba que no son malos como podéis ver lo que tenemos que mirar sobre todo es esta línea que vaya completamente recta y aquí ya lo tendríamos ajustado aquí vemos con la tapa con la, el dial arriba que los números son muy buenos siguen siendo muy buenos tanto día abajo como día arriba. Son muy buenos, pero estas no son las posiciones en las que más se usa un reloj. Aquí tenemos la posición donde más se usa el reloj, que es corona hacia abajo. Como veis, la línea sigue siendo paralela y los números muy buenos, así que este calibre tiene muy buena nota. A este calibre hay que darle muy buena nota, muy bien por Ori, que hace unos calibres de magnífica calidad. Como veis, la amplitud no baja mucho y la línea es paralela en la posición donde más problemas dan los calibres, que es la de corona hacia abajo, donde más sufren. Así que ya vamos a pasar al siguiente calibre. Bien, ya tenemos aquí el Boston Neptune, que es el siguiente que viene a continuación. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el ángulo de elevación, ya que el ángulo de elevación de los Boston 24 de la gama de la familia Boston. Toda la familia Boston, es de 44 de 42 grados del ángulo de elevación. Este ángulo es importante ponerlo correctamente, ya que es el ángulo que describe durante que la lice entra en el áncora hasta que la golpea. Bien, aquí vemos las cifras que nos arroja, que no son malas, pero aún así vamos a ajustarlo. Vamos a dejarlo lo mejor posible. Así que vamos a abrir la tapa y vamos a ajustarlo. Vamos a abrir la tapa del Neptuno, que es el siguiente que vamos a comprobar. Que vamos a ajustar. Aquí vemos el calibre. Este 2415. Como veis tiene una bata. Esto es lo que le distingue a los demás Boston. Este Boston es edición limitada y es que lleva una bata metálica. Voy a pegarlo al micrófono para que escuchéis el fuerte y característico sonido metálico de esta máquina. Bien, ya hemos ajustado el Boston Nestune, Nos da una cifra correcta. Aquí tenemos en posición corona hacia abajo. Posición corona hacia abajo que nos da una cifra muy buena. Pero vamos a dejarlo a ver qué hace, porque estos movimientos siempre tienen algo que es que varían mucho. Yo le llamo la ola, la famosa ola de Boston, porque estos calibres tienden a subir y a bajar, a subir y a bajar. Aquí veis la línea, como decía, la línea es lo importante, lo que debemos fijarnos siempre. Y como veis, la línea baja, sube, baja, sube, porque hace como yo le llamo la famosa ola de Boston y que caracteriza todos sus calibres. Podría ser por un mal aceitado, pero si nos fijamos en el ángulo del volante, vemos que es muy alto, y esto siempre quiere decir que está muy bien aceitado. Yo, la verdad, que me decanto por algunas de los pivotes con los rubíes excesivas. También parece que las tolerancias entre los engranajes no son nada buenas. Aún así, va muy bien. Me gusta cómo va este calibre, no va mal. Pero por supuesto, no está a la altura de Orient, ni mucho menos. Vamos a pasar ya con el siguiente reloj. Bien, ya tenemos aquí el Citizen Pro Master, que es el siguiente en la lista. Este es la verdad que está muy bien, es de titanio y es una verdadera preciosidad de reloj. Vamos a darle cuerda primer, en primer lugar. Aquí lo vamos cargando para que nos dé los valores correctos siempre. Siempre antes de ajustar un reloj tenemos que darle bastante cuerda. Que esté bien cargado el muelle real. Y lo primero que vamos a hacer, porque antes teníamos el bostos puesto, es cambiar el ángulo de elevación. Que este ángulo de elevación, este, en este caso tenemos 49 grados de ángulo de elevación. Bien, ya una vez lo tenemos eso correctamente, ese parámetro, el cual es, repito, muy importante colocarlo correctamente. Vamos a ver qué valor nos da de fábrica. Y como vemos, tenemos una línea que va hacia arriba, una línea ascendente. Tenemos más 10 segundos, lo cual no está mal, pero a mí no me gustan estas cifras. Yo siempre que tengo un reloj. Lo suelo dejar en máximo, máximo, más 5, más 6. Como mucho, mucho que llegue a más 10, pero de ahí que no pase porque no me gusta que adelante más. Tenemos más 15 segundos, sí. No va mal de amplitud, pero esto tenemos que ajustarlo. Así que vamos a abrir el reloj y lo vamos a ajustar ahora mismo. Como siempre yo coloco esta bolsita de plástico y ya aquí le doy con la herramienta y la aflojo. Ya una vez la tenemos floja, ya la sacamos. Aquí, como os dais cuenta, tiene, tiene la tapa con una junta y pone Kais Thailand. Es decir, está hecho en Tailandia. Siempre se aprende algo. Aquí vemos el movimiento, el precioso miyota. También un movimiento simple, pero bonito. Con una bata, como veis, de plástico blanco. Vamos a ajustar el movimiento a continuación, a ver cómo podemos dejarlo. Bien, ya lo tenemos en el crono comparador. Y ahora vamos a darle a la raqueta con un sumo cuidado y delicadeza. Aquí tenemos la raqueta a la que tenemos que empujar. Recordad que si empujamos hacia arriba estamos atrasando. Y si empujamos hacia abajo estamos adelantando. Aquí vemos si tocamos solo un poco, con ese poco que he tocado, fijaros cómo han cambiado los parámetros. Con solo un poquito ya los parámetros han cambiado muchísimo. Que darle con sumo cuidado. Bien, vamos a ir dándole poco a poco, poco a poco. Seguimos ajustando, seguimos ajustando, seguimos ajustando hasta que lo dejemos lo mejor posible. Bien, vamos a ajustar un poco más. No me gusta que atrase un reloj a mí. Vamos a ver, aquí ya tenemos una línea ya más, más horizontal, ya casi recta. Sí, ya así me gusta cómo se ha quedado. Tenemos una línea casi ya completamente eh, recta, como veis. Así que creo que lo vamos a dejar aquí. Y ya a partir de aquí vamos a hacer las pruebas en distintas posiciones. Bien, ya lo tenemos en la posición. En este caso, como tiene la corona a la izquierda este reloj. La posición en la que más vamos a usarlo es con corona hacia arriba. Así que ya lo tenemos con corona hacia arriba colocado. Vamos a ver qué nos da, qué cifras nos da con corona hacia arriba, que es, digamos, en otro reloj, corona hacia abajo, ya que la corona, como digo, está al revés. La línea va bastante bien, menos 4, menos 5, no va mal. una amplitud que sí que se ve mermada el, al cambiar la posición pero acá en la línea va bien va bastante bien así que bueno un calibre que va bien decente por así decirlo no no va perfecto pero no va mal no va mal así que un calibre de gama media tal y como se vende aquí ya tenemos el seiko ya puesto el seiko tortuga el batman como veis ya de fábrica venía bien ajustado por eso no voy a abrirlo este este viene muy bien de fábrica. Como veis da unos parámetros buenos. La línea va bastante bien, bastante recta. Casi hori no llega a ir horizontal, va un poquito hacia arriba, pero no va mal. Y ahora vamos a colocarlo en la posición de corona hacia abajo, que es donde más suelen sufrir los relojes. Eh, aquí en corona hacia abajo vemos que se ha ajustado aún más el reloj. Se ha puesto en más 0 segundos. Así que eso... Podríamos decir que es bueno, ¿no? Pero eh, también podríamos decir que es malo, ya que eh, tenemos más 8 segundos en la otra posición, en la posición carátula hacia arriba, y tenemos una diferencia de 8 segundos entre carátula hacia arriba y la posición que más se usa, que sería corona hacia abajo. O sea que digamos que es bueno para nosotros, pero no habla bien bien del calibre. Como vemos, también hace una pequeña ola, una pequeña ola al estilo bostos, pero mucho más reducida. El ángulo sí que ha bajado, el ángulo de, de amplitud del volante. Sí que ha bajado. Nos está dando una buena línea, una línea bastante recta, una línea bastante horizontal en esta posición. Pero claro, cuando lo ponemos cara tula hacia arriba, vemos como ya eh, se va a más 8 segundos, más 6, más 7, más 8 segundos. Y bueno, no está mal, no está mal, la verdad. No está mal este calibre. Está mal, aunque no es el calibre más correcto que hemos probado hasta ahora. Ya que el Orient, creo. Creo no, el Orient es bastante mejor. Hay que tener en cuenta que este calibre, el 4R35, es uno de los que más usan las marcas pequeñas, las micromarcas. Así que antes de hacer la compra de un reloj, debemos tener en cuenta que este calibre, si es para uso diario, o sea, para usarlo diariamente, para usarlo uno, un día, otro, otro, durante meses, debemos saber que va a desfasar. O en positivo o en negativo, pero va a desfasar, ya que este calibre tiende a hacer un poco de ola también al estilo Boston. No tan exagerada ni tan aguda, pero sí que la hace un poco. Así que debemos tener en cuenta esto antes de comprar un reloj que lleve el NH35, ya que son muchos los que lo llevan, este calibre. Este calibre no está a la altura, como repito, no está ni mucho menos a la altura del, del Orient. No es malo, pero está atrás. Y bueno, vamos a dejarlo ya aquí y vamos a pasar al siguiente. Bien, turno ahora del Tissot Visodate. Este es un reloj que yo mismo restauré, estaba en un estado lamentable y aproveché y ajusté el mecanismo lo mejor posible. Y la verdad, que vaya a ver que da unos parámetros, unos, unos números muy buenos. Este lleva el ETA 2824-2, el archi conocido ETA 2824-2, un caballo de batalla que ha estado durante muchas décadas en los relojes suizos de gama media. Y vamos a ver cómo se comporta. Es un calibre de mucha calidad, eso ya os lo digo ya de antemano. Es muy bonito, como veis, muy bien decorado, muy bonito, un calibre. Que es una preciosidad a la vista. El más bonito de los que hemos visto hasta ahora. Es un reloj del año 2013. 2014-2013. Así que es un calibre que ya tiene su año. Que ha sido muy usado. Y aún así pude ajustarlo muy bien. Y nos da unos parámetros como ahora veréis muy buenos. Y vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el ángulo de elevación. Este son 50 grados el ángulo de elevación. Ya que es el ángulo que describe el volante desde que la li se entra en el áncora hasta que la golpea. Vamos a darle un poco de cuerda porque como veis la amplitud ahora mismo no es correcta. Así que lo que voy a hacer es que le voy a coger y le voy a dar un poco de cuerda. Y ya veréis cómo va a cambiar ahora la amplitud de volante. Como veis es una línea recta, completamente recta. 0 segundos 10. Y este tista, esto que escuchamos tan rápido, es porque el tic de este reloj, la frecuencia de alternancia es de 28.800, por eso se escucha tan rápido. Como veis la línea es prácticamente, podríamos decir que es horizontal, no hay ningún tipo de variación. Esto quiere decir que es un movimiento de muchísima calidad, el ETA 28-24 es uno de los movimientos de más calidad de la gama media, yo diría que incluso este movimiento ya que tiene varios grados, tiene grado elabore y top, en grado top yo creo que este calibre sería uno de los mejores que hay actualmente. Bueno, ya no se fabrica, así que uno de los mejores calibres que ha existido. Bien, ya hemos cambiado la posición, ya lo tenemos en corona hacia abajo, el t ahí Como veis, eh, el ángulo, eh, la amplitud de volante sí que cae un poco, pero esto es porque este calibre, como os digo, ya tiene muchos años de uso. Ha sido usado y abusado, repito. Y aún así, fijaros cómo se mantiene muy bien esta línea. La línea se mantiene casi paralela. Este calibre, la verdad que para ser gama media, yo diría que está a la altura, incluso, yo creo que superaría calibres de gama alta de relojes de prestigio, de marca de prestigio, porque es increíble las cifras que da para estar más que usado. Repito, que este calibre se ha usado muchísimo y aquí sigue dando la cara. Es increíble, increíble. Este calibre suizo ETA 2824, qué magnífico calibre. Es! Pasamos al Tiso Shaftar. Recordemos que el Tiso Seastar, eh, aparte de ser el último lista, también es el sucesor del ETA 28-24-2. y será un digno sucesor? Pues vamos a verlo a continuación. Bien, aquí ya tenemos preparado el Seastar, ya le hemos dado cuerda. Este reloj, la verdad, que una belleza. Aquí tenemos el calibre, el famoso Powermati 80, el sucesor del anterior, del ETA 2824, que hemos probado anteriormente. Como veis, eh, está basado en el ETA 2824, exactamente la misma base, pero cambia el órgano regulador. El volante, como veis, totalmente distinto, está ajustado, repito, con contrapeso, eh, ajustado mediante láser, además. La diferencia entre el ETA 2824-2 y este, aparte del órgano regulador, es que baja también las alternancias, las la deja en 21.600 alternancias, y esto hace que suba eh, la reserva de marcha, ya que eh, pasa de 42 horas a 80. Eso sí. Sacrificando la alternancia, dejándola en 21.600. Eso hace que sea menos preciso. En teoría, en, la, en, en teoría debería de ser menos preciso, ya que baja la alternancia. Y vamos a ver qué números da en el crono comparador. Que esa es la prueba de la verdad. Bien, ya lo tenemos aquí colocado en el crono comparador. Eh, la cifra, eh, como digo, este, este reloj bien ajustado de fábrica. Eh, las cifras que nos está dando, como veis, pone más 8 segundos allí arriba y 280 grados de amplitud, lo cual es muy bueno Como veis, este tiene un ángulo de elevación de 48 grados. Eh, como veis, no es 0 segundos lo que está dando ahora mismo, porque la, la línea sigue subiendo hacia arriba. Sigue subiendo hacia arriba. O sea, aquí tendríamos unos más 3, más 2, más 3, más 3 segundos diarios. Esa sería la cifra real. Más 3, más 4, como mucho. Más 4 segundos, según la línea, según esa línea. Y ahora vamos a verlo en la posición que más se usa un reloj, que es en la posición corona hacia abajo. Bien, ya lo tenemos en corona hacia abajo. Eh, en corona hacia abajo la línea va mmm, aún más recta de lo que iba eh, con, la, con el diálogo hacia arriba. Sí, que es verdad que la amplitud ha caído bastante, lo cual no es bueno, pero esta línea se mantiene muy recta y apenas hay variaciones en ella, lo cual, eso sí, es muy bueno. Esta recordad que es la posición que vamos a usar. Y si la otra estaba en unos más 4, más 5 segundos diarios. En esta la tenemos en más 0. Con lo cual eh, se va a compensar mucho eh, la una por la otra. Y nos va a dar unos buenos resultados. No le hagamos caso al número que nos sale allí arriba. Que nos dice menos 6 cuando eso no es real. Porque como vemos, esa línea sigue yendo recta. Esa línea sigue yendo recta. Esto es porque no está leyendo bien, escuchando bien el micrófono. Ya que como tiene una tapa de cristal, hace de insonorización el cristal y no lo escucha bien esta máquina pero como vemos va paralela, esa línea va paralela. Va horizontal, mejor dicho. Esto quiere decir que es muy buen calibre, es muy bueno, aunque la amplitud sí que es verdad que cae bastante y eso no me gusta demasiado, pero bueno. No lo pongo a la altura del 28 24, horas, lo pongo un escaldo un peldaño por debajo. Aunque claro, lo compensa con la reserva de marcha también tenemos que decir eso que eh, la reserva de marcha mmm, son 80 horas. Aunque tengo que confesar eh, que este reloj yo lo he probado y no nos da las 80 horas, nos da unas 75 horas de reserva de marcha, no llega a las 80 horas. No sé si es por esta unidad, pero no llega a las 80 horas, repito. Está entre 74 y 75, 76 horas de reserva de marcha. Ahora sí es un buen calibre, la verdad, no es mal. No es mal calibre, según el cronocomparador, lo que nos está diciendo es que es buen calibre. Así que no debemos preocuparnos si tenemos un reloj con el PowerMati 80, ya que no es malo. Como vemos, no es mal calibre. Recordad también que es la base del ETA 2824, aunque cambia el órgano regulador, cambia el volante y cambia las alternancias que la han bajado a 21.600. Y esto siempre, pues claro, la precisión se ve mermada, es lógico. Pero aún así. Creo que es un buen calibre. Os toca a vosotros sacar vuestras conclusiones después de ver eh, todos estos calibres. Yo las mías las tengo muy claras. Para mí el mejor de todo es el ETA 28-24-2, Seguido muy de cerca del Powermatic 80. El Orient lo pondríamos en tercera posición del podio. El Orient la verdad que es increíble ese calibre. Ese calibre... Calidad-precio, eh, digamos que está muy por encima de estos suizos, ya que es muy barato. Podemos encontrar un Orion con ese calibre por por menos de 80 euros. Así que eh, el Orion está en tercera posición, pero mmm, calidad-precio sí que supera a estos suizos. En cuarta posición, yo pondría. Mmm, estaría muy reñido entre el NH o el 4R35 y el Miyota. Pero dado que tiene parada de segundero, creo que pondría al, pondría al 4R35 en cuarta posición. En quinta posición al Millota 82-0. Creo que era el 03 o el 04 ahora no, no recuerdo. Es lo mismo, son los mismos solo cambia que uno tiene parado de segundero y el otro no. Y por último, en la última posición, pondría al Boston. Al Boston 24-15. Ya que esa ola, esa ola que hace, pues la verdad no es. No es lo mejor. Eh, por eso pondría ese en en la última posición. Bueno, y las conclusiones finales ya que saco yo, pues aparte de las que os he mencionado, de los calibres, pues bueno, es que mmm, conviene tenerlos todos. Es decir, a mí todos estos calibres me gustan. Es decir, yo como buen coleccionista que soy de, de relojes, eh, yo no desprecio ninguno de estos relojes. Para mí todos los calibres tienen sus pros y sus contras y sobre todo tienen su belleza. Porque sí, el Boston lo pondríamos en la última posición y sería esa su posición, pero... Un calibre muy duro, muy duro, muy fácil de manipular, de arreglar. Y eso también es un punto a favor, ¿no? Es un calibre barato, fácil de sustituir, al igual que el 4R de Seiko o el Miyota 8215. Eh, los suizos, si les pasa algo, pues ya sabemos que tenemos que gastarnos el dinero, ya que son calibres caros. Caros de mantener y caros de reparar. Eh, y caros de sustituir son calibres más caros, de mejor calidad, por supuesto, pero también más caros. Y ya para finalizar, pues cuando miremos uno de estos movimientos, ya sea a través de su cristal o simplemente escuchando el, el tic tac, el famoso tic tac de los relojes mecánicos, no olvidemos que detrás de estas minúsculas máquinas pues hay una gran cantidad de ingenieros que se han dejado la sangre y el sudor. Puede que hasta el alma alguno de ellos en desarrollar estos movimientos y eso eh, debemos tenerlo en cuenta cuando miremos uno de estos relojes. Y es que detrás de todos estos pequeñas piezas eh, hay muchísimas personas detrás, muchísimas personas detrás que se han calentado mucho la cabeza para que podamos disfrutar eh, de nuestros relojes. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Un vídeo diferente, un vídeo donde he podido mostrar, eh, creo que claramente o con la mayor claridad posible, eh, las debilidades y los puntos fuertes de estos calibres, sobre todo las debilidades, yo personalmente los querría a todos. Yo desde luego los tengo todos. Y nada más, espero haya gustado el vídeo y hasta otra.